Hermosa invitación la que recibí del Club Atlético Talleres, Club de Mis Amores, club que me llevaron mis primos cuando tenía solo 8 años a ver a Lacha Ludueña, a ver a Valencia, que también, como el invitado que vamos a tener hoy, es fanático del rock and roll. El Rana va con los hijos a todos los recitales de Don Osvaldo y de Callejero hace muchísimo, y también a ver a La Renga, y me vive llamando por teléfono. Vamos a hablar con el Poche, que está con la familia en Rafaela. ¿Cómo andan, compañero? ¿Bien? Hola, José. Para mí es un honor estar con usted, señor. La verdad que muy contento. Yo estoy con mi familia, con mis viejos y con mi hermana, en Rafaela. Vos sabés que cuando había charlado, bueno, un jugador de fútbol cordobés rockero, porque lo que pasa es que los jugadores de fútbol cordobeses les gusta como más el cuarteto. Y me dijeron, es rockero. ¡Uy, qué bueno! Le voy a preguntar algunas cosas. Y te quería contar una anécdota antes de empezar a charlar, que el Pato Fontanet va mucho a la cancha, porque su hijo Homero, que le mando un gran abrazo desde acá, es fanático de Talleres, fanático, pero fanático, tiene todas las camisetas de todas las colecciones de Talleres, y va mucho con los tíos y con Pato. Así que, a vos que te gusta Don Osvaldo, Mirá, sí, me habían comentado. Pato ha ido bastante a la cancha. Me habían comentado mis amigos que una vez lo vieron en la tribuna, pero no tenía idea de esa situación, así que mirá, qué bueno que vayan a ver a Talleres. Buenísimo. Aparte, soy muy fanático del Pato. Él es fanático de Boca, te aclaro, pero el hijo es muy fanático de Talleres y va y alienta por Talleres. Dice que no, pero alienta por Talleres y yo lo sé. Mirá. Que se haga de Talleres también, además de Boca. ¿Tiene algún Cosquín Rock? Fui al pasado. Fui especialmente para ver a Ciro, que tocó bien tarde a la noche. La verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Vi los Gardelitos, Don Osvaldo, Circe, que Circe tocó el de Catupecu. La verdad nos sorprendió a mí y a mi hermano, porque mi hermano escuchaba mucho Catupecu Macho, y como dejó de tocar, la verdad cuando apareció ahí en el escenario, fue tremendo, una locura bárbara. Es más, mirá, tengo la calcomanía de ese recital de Circe. Mirá, Circe en el Cosquín Rock. La repartía. Una gran banda. Vos sabés que una de las cosas que pasan mucho en el Cosquín Rock son los cruces, ¿no? Los cruces de artistas de un artista al otro. Y hablando de fanáticos del fútbol, los Piojos, a vos que te gusta Ciro, los Piojos tenían un equipo de fútbol imbatible. Te juro por Dios que era muy difícil de ganarles. Los Piojos y La Renga, los dos tenían un gran equipo de fútbol. A pesar de que estaba el gordo Gaby, el Millo, que son gordos, tenían un gran... El Tete juega muy bien al fútbol. Y los Piojos también, y son fanáticos del fútbol. Y una vez en un Cosquín Rock, Andrés estaba con una rodillera porque sentía mal una rodilla y llevó unas pelotas de fútbol grandes que tiraron al público en el Cosquín Rock 2004. Y Andrés, cabeceando en un tema, una pelota grande, se quiebra, se rompe los ligamentos. No me tremendo. Da cuenta que sus músicos se le cagaban de risa a él. Y él en realidad estaba en el piso hecho hostia, y la gente creía que formaba parte del show. Y terminó los últimos tres temas con una silla. ¿Y pudiste haber sido en algún otro lado? Sí, a Ciro lo vi en el Cosquín Rock y lo vi hace muchísimo en Low. No sé si te suena. Low, un boliche de Sunchales, pero te estoy hablando, sí. Yo tenía 15 años, por ahí, 16, y hacían recitales. O sea, es un boliche, pero hacían recitales. Sí, ahí toqué mucho Sky también. En el salón. Claro, bueno, y ahí vi a Ciro, lo vi ahí, y a la Vela Puerca. Está, o sea, dos fechas diferentes. Estás con la flía en Rafaela, ¿no? Claro, sí, estoy hablando cuando tenía... No me acuerdo cuánto tenía, pero yo volvía de Buenos Aires justo y casé justo esa fecha, dije voy, porque me queda acá 50 kilómetros, fuimos con mis amigos, y tremendo, es el de Ciro y el de la Vela Puerca, muy bueno. Fueron dos fechas diferentes, pero fueron muy buenas. Vos sabés que cuando me habla de Rafaela tengo un gran recuerdo de todos los dirigentes del club que nos trataron re bien cuando fui a hacer el show de La Renga allá. Estuve una semana entera en Rafaela. No me acuerdo cómo se llamaba un bar de rock and roll que había donde íbamos a zapar. Fuimos los de La Renga a tocar el día anterior y no me voy a olvidar nunca que habíamos llevado un Coverfield y una medida y nos faltaba la punta, así que tuvimos que traer de la ciudad y otra parte de Coverfield para que y después salió La Renga y fue difícil explicar. Claro, bueno, no me acuerdo qué año fue ese, pero fue mi primer recital, el de La Renga acá en Rafael. Me llevó mi hermano, es más, mi viejo no me quería ir porque yo era muy chiquito.
y recital, fue una locura. Ahí me empezó a gustar fuerte Renga y estuvo muy bueno ese recital, muy bueno. ¿No te acordás el año, no? Pues yo nunca me acuerdo cuándo fue. No me acuerdo el año, pero me acuerdo que comíamos ahí en el club, que tiene un saloncito adelante, que varios de los dirigentes pidieron los palcos vidriados y yo le contaba que el palco vidriado no te permite escuchar. Y lo más claro, lindo del show de la Renga era el sonido que habíamos llevado, era una bestia. Sí, obvio, obvio, estuvo muy bueno. Ese fue mi primer recital, así que imagínate. Uy, mirá, es como si hubiera arrancado viendo a, no sé, el Manchester City, porque es la banda. Sí, sí, lejos. Y le agradezco hasta hoy en día, le agradezco a mi hermano, gracias por llevarme. Me volví loco, fue tremendo. Vos sabés que hay muchos jugadores de fútbol muy fanáticos de la Renga. Siempre nos va a ver el Patón Guzmán y otros jugadores de fútbol que son muy, muy, muy fanáticos de la Renga. ¿Cómo se llama el de River de Barba? Soy un hijo de puta. No sé cuál. Barba puede tener cualquiera, tío. Pero ¿cómo se llama uno grandote que es de Ah, delantero? Prato. Prato, tiene tatuado de la Renga atrás en la rodilla. Atrás de la rodilla tiene la Renga tatuado. Es muy fanático de la Renga, también van mucho. Y el tema es que la Renga es muy multitudinario, es muy difícil también asistir siendo jugador y hay pocas fechas también, ¿viste? Porque como la Renga, ahí mis amigos me dicen, decile que haga un show de la Renga ni bien se pare esta cuarentena. Y están locos. Va a haber Renga ni bien termine la cuarentena. Lo que pasa es que por las características de la Renga y hace 2 años que no toca, pero sale disco nuevo, seguramente saca cuando termine la cuarentena y con el disco ya se van a poder hacer más cosas. La playlist que un poco, viste que yo me lo imagino, pero vos me contarás más. Las Dale. Concentraciones, los viajes, todos hacen que vos tengas que escuchar música y todo eso. ¿Tenés playlists específicas de rock nacional? Sí, mirá, tengo muchas playlists de todo, obviamente de cuarteto porque estamos en Córdoba. Y la de rock nacional que tengo, obviamente La Renga, Ciro, Callejeros. ¿Qué más te puedo nombrar? Bueno, esas son las que me salen en este momento. Eso tienen playlist aparte y todos temas suyos, pero por ejemplo, rock nacional tengo una y ahí está un poco Gabazónico, Pierre, La Franela, ¿qué más? Bueno, Fito Fittipaldi. La perra bueno, que los parió. Español, pero nada que ver. La perra que los parió, ¿qué más? Bueno, hay un par de bandas ahí, Los Bardelitos. Y ahí tengo. ¿Vas escuchando bandas nuevas o te gustan los clásicos? De todo un poco. Hay nuevas que me vuelven loco, por ejemplo, El Plan de la Mariposa, que lo vi en el Cosquín, y tocó muy, muy al mediodía, muy temprano. La verdad que estuvo buenísimo. El Plan de la Mariposa, muy bueno. Ahí me empezó a gustar y esa es de las más nuevas que escuché. Ha crecido mucho ese grupo y te cuento que es de la oficina. Contame un poco de esa banda, me interesa, porque me gustó mucho. El Plan de la Mariposa son todos hermanos y son de la misma agencia que tiene Ciro, que es el legendario manager de Los Piojos, que se llama Pocho Roca, que mucha gente de la industria de la música lo adora. El único problema que tiene es que es de Vélez, que tienen 20 socios pileta y nada más. Pero bueno, más allá de eso, Pocho, que es el manager de Ciro, tiene una agencia donde está El Plan de la Mariposa. Y él siempre me habló del Plan de la Mariposa. Y en el próximo Cosquín seguramente han crecido mucho, así que van a estar en un mejor lugar, han crecido. Después hay otra banda de La Gran Piñata que también ha crecido mucho. Las Pastillas, creció muchísimo, Las Pastillas del Abuelo, no sé si te gustan. Claro, sí, me sale un tema La Pastilla, de lo más fino. Eso lo toqué otra vez en un vivo. Está bueno, sí, La Pastilla. Y ¿Qué es Dios? Es un temazo que lo tocó en la tele. Muy bueno. Sí. Vos sabés que en toda la zona de Santa Fe, Rafaela, todo es un lugar en los que han pasado muchas bandas, obviamente, pero también acá en Córdoba hemos tenido posibilidades. ¿Pudiste ver desde que estaba en Talleres, algún show internacional acá en Córdoba, de rock o no? No, vos sabés que quiero ir siempre porque hay varios siempre para ir, pero siempre me coinciden con los partidos, así que es imposible. Y la concentración es un día antes, entonces es muy difícil tratar de asistir a uno. Cuando haya uno entre semana, me avisás. No, vos quedate tranquilo, me llamás sin ningún problema, ahí los chicos te pasan mi número. Cuando vuelva a Don Osvaldo, que seguramente serán shows días de fin de semana y de semana, me avisás y lo vas a ver ahí a la Plaza de la Música, que te va a encantar. Solo para 4.000 personas, pero es como una locura. Claro, sí, vos sabés que me sorprendió en el Cosquín la gente que había de Don Osvaldo. Era lejos el que más gente llevó para mí. Don Osvaldo y Ciro fueron los escenarios que más, para mí, por lo que vi,
que más colapsó, el Don Osvaldo, era una locura, muchas banderas, todo, tremendo. Sí, es como una hinchada de fútbol, ¿no? Lo mismo pasó claro. Con la renga, me contaste ahí en las afueras de Rafaela cuando lo fui a ver. Claro, sí, bueno, la renga, lo mismo de siempre también, cantaba la canción como esta. No me acuerdo la canción de cancha que tiene la renga. Tiene un montón. Hablando sí, pero de la me había aprendido una que antes la estaba cantando, ahora se me fue. El rebelde. No me acuerdo cuál es. Una de cancha que es de cancha y la cantan para la renga. ¿Cómo era? No me acuerdo. Sí, vos sabés que las bandas de rock argentino han colado grandes canciones de cancha. Turf, Los Auténticos Decadentes, Callejero, La Renga. Un montón han metido. Bueno, Los Ratones también. No sé si has tenido la posibilidad alguna vez de ver a Los Ratones Paranoicos en vivo. Claro, no vi. A Turf lo vi. Los Caligaris también lo vi. Vi un montón de bandas. Por suerte pude ver muchos. Lo que tengo una espina ahí es No Te Va a Gustar, que no pude verlo nunca. Pero bueno, son uruguayos. Pero tocan mucho en Argentina. Además, el cantante de No Te Va a Gustar es argentino. Claro, bueno, el cantante No Te Va a Gustar, cuando yo estaba en Boca, es amigo de Lodeiro, de un jugador uruguayo, y era el 10 de Boca en ese momento cuando yo estaba, y fue ahí a una cena de Boca, y todos, mi hermano y eso, sacaron foto con el cantante y estaban re contentos. Pero sí, porque es de Boca también el cantante, por eso fue. Ciro también es fanático de Boca, te aclaro. Sí, sabía, obviamente. Grande. Ciro además tocó la armónica en la despedida del Diego y los Piojos tocaron, pero no me acuerdo si en la despedida del Diego o dónde también tocaron los Piojos. Sí, en la despedida del Diego en la Bombonera tocó Ciro. Sí. No me lo olvido, que tocó la armónica del himno, creo. Tremendo. Sí, es muy fanático de Boca. Y hoy, de hecho, en el Instagram de Ciro, ahí sale una bombonerita. Vos sabés que tenemos pocos rockeros hinchas de Talleres, yo y un par más, ¿eh? Somos pocos. ¿Ah, sí? Pero pensamos como locos, olvídate. Olvídate. Como tiene que ser. Vos sabés, Talleres tiene una canción muy buena de La Mosca. De Muchacho. Sí. Está muy buena. Canción de cancha, ahí estábamos, de lo que estábamos hablando antes, muy buena. Y de los clubes del interior, lo digo independientemente de mi corazón al de azul, yo te voy a contar una anécdota cortita. Mi papá me hizo hincha de la U, de Universitario de Córdoba. Íbamos a la cancha y éramos 26 personas en total, en toda la cancha. Y me acuerdo el olor a mandarina y el olor a maní, que era lo que se comía cuando ibas a la cancha con tu viejo. Los domingos de la tarde. Nunca vi ganar a la U, para que vos sepas. O sea, yo debo haber ido todos los domingos, no ganamos nunca. Pero durísimo. Bueno, comenzar así es muy duro. Se labura mucho la cabeza. Porque el programa era ir con mi viejo a la cancha. Y un día, por una cuestión familiar, me quedé a vivir en lo de mis primos, y mis primos me llevaron a ver Talleres un domingo a la tarde, a la Bombonera, a la boutique explotada, y salió el hacha Ludueña con el pecho, porque tenía como el pecho así el hacha, no sé qué tenía, una cosa rara. Valencia, que como vos, es fanático de Don Osvaldo, fanático de Callejero, no sé si sabías que la Rana es muy fanático del rock and roll, va con toda la familia completa a ver los shows también. No sabía esa faceta. Sí, fanático. Y no me olvidé nunca que lo llamé a mi viejo por teléfono y digo, ¿para qué me llevaba la U? Mira lo que es esto, una locura. Me dice, bueno, que nosotros somos de la U. Bueno, no, yo quiero ser de Talleres. Y a partir de ahí, esa espina que se metió y ahí me hice fanático. Durante mucho tiempo fui seguido a la cancha. Después, mis obligaciones, desgraciadamente, son los fines de semana, así que te pasará a vos, ¿no? Que te has perdido por ahí muchos conciertos, porque primero está la profesión, ¿no? Claro, obvio. Sí, a vos también no te deja, por tu laburo no te deja ir a la cancha. Pero bueno, cuando quieras ir, sabés que estamos acá para invitarte, obviamente, y si querés venir al vestuario también, te presento a un par de los chicos. No hay muchos rockeros, lo único. Ahí vas a perder un poco, pero bueno. Pero no pasa nada, yo veo todo, yo veo todo. Vos sabés que tocás la viola y una vez, el Picante Pereira, un gran tipo el Picante Pereira, un tipo muy piola, fanático del rock, también iba a todos los recitales, era fanático de Sky, y se hizo muy amigo de Mickey Rodríguez, el bajista de Los Piojos, el que tocaba con Ciro cuando fundaron Los Piojos. Y un día fue al Cosquín y él tocaba la viola acústica, así como tocaba vos empezando. Sí, sí. Y entonces Mickey lo presentó por el micrófono y lo hizo subir a tocar.
Tremendo. Hay un video, si lo buscás en YouTube, el picante Pereira con los piojos en el Cosquín. Y cuando se baja, todavía estaba pálido y todo transpirado. Me dijo, nunca tuve tanto estrés en mi vida. Ni cuando juego en River, ni con Boca, no, nunca. Imagínate que yo no me animo a tocar en un fogón con mis amigos, todavía no me animo ni a llevar a la concentración y no me imagino estar en un escenario y con los piojos y en el Cosquín Rock, es tremendo. Yo no me subo, pero ni que me paguen subo. Igual es una experiencia muy divertida, ¿no? Y sí, obvio, tremenda de ser. Tenés familiares músicos, ¿no? Tu hermano y tu papá, me dijiste. Sí, mira, mi viejo toca la batería desde chico. Mi hermano toca la guitarra. Es más, mi hermano cuando tuvo el accidente, el guitarrista de Cabezones, que seguramente lo conocerás, mi hermano lo reemplazó y tocó ahí y tiene una banda acá en Rafael, así que hay una familia de músicos. Yo salí por otro lado, pero bueno. Por lo menos está mi faceta de hobby. ¿Tú vas en otro estilo de música, tu viejo y tu hermano? No, todos rockeros. Mi hermano tiene una banda de rock y mi viejo le gusta mucho el rock y toca la batería del rock desde chico. ¿Y tuviste la posibilidad de ver así a alguno de los próceres del rock, como a Charlie? Yo trabajo con Charlie, por ejemplo. ¿Pudiste verlo una vez? No, nunca vi a Charlie. Vi como te dije antes, vi Ciro, La Vela Puerca, La Renga, Turf, Babasónico, Los Caligari. Bueno, y en el Cosquín Rock vi a Don Osvaldo, Los Gardelitos. Vi muchísimo con el Plan de la Mariposa, que ahora están arrancando y me encantó. Hay va a estar Chocho, Ciro y Pocho, porque los han nombrado como 10 veces. Le han pasado el chivo. Y es que sí, aparte tengo amigos que van, ¿viste? Y son muy fanáticos también de La Renga, ¿viste? Y bueno, La Renga fue mi primer recital, así que imagínate lo que me marcó. Así que estamos esperando el nuevo disco. Te lo voy a decir públicamente. Ni bien vuelve La Renga, si no estás jugando con Talleres ese fin de semana y tenés libre, elegí 4 amigos y son mi invitado para estar ahí con los familiares, el mejor lugar para ver el show. Contá con eso. Tremendo. Gracias por la invitación. Espero poder asistir. Escuchá, tengo una inmensa curiosidad por escucharte tocar un poco. No sé si tenés la viola a mano por ahí. Sí, la tengo, olvídate. Bueno, total, esto está muy extendido, va, que... Agarro confianza con vos, tranquilo. Está perfecto. Escuchá, ¿y tu hermano también toca la viola? ¿Tienen 2 violas ahí juntas o no? Sí, mi hermano toca la viola, pero no está. Mi hermano está haciendo la cuarentena en su casa. Yo estoy con mi hermana y con mis viejos. Ellos están haciendo la cuarentena por otro lado. Nosotros estamos encerrados acá. ¿Y vos ya sabés cuándo vuelven a los entrenamientos o no? No, mira, todavía no sabemos nada. Estamos a la expectativa de ver qué pasa, pero bueno, primero tiene que pasar el virus y después arrancar de cero, pero todavía no sabemos nada. ¿No tenemos miedo de volver gordo como el tanque Koenig? No, estamos entrenando, estamos entrenados, yo acá por suerte ahora tengo una canchita, algo, pero está difícil la cosa. Hay que coserse la boca, te llama el preparador físico y te dice, culiao, no comas más criollito. tenemos la nutricionista ahí, así que le podemos consultar todo y estamos bien, hay que cuidarse. Bueno, ojalá que se pueda volver con público, porque sinceramente, como los espectáculos, el fútbol es muy importante con la gente, ¿no? Sí, obviamente, uno quiere jugar con público, pero la veo difícil que se pueda hasta fin de año, vamos a ver qué pasa, pero cambia muchísimo sin público los partidos. Para el jugador y obviamente el hincha quiere estar en la cancha alentando a su equipo y verlo de otra manera y no por televisión. Pero bueno, es lo que toca, no nos esperábamos de esta pandemia, así que vamos a ver qué pasa. Cuando arrancaste en Talleres y saliste, supongo que sabías perfectamente de qué se trata Talleres, y con todo el respeto por todos los clubes del interior de la Argentina que son muy grandes y muy, muy importantes y tienen grandes hinchadas, pocas veces vi, salvo en clubes grandes de Buenos Aires, una hinchada como la de Talleres. ¿Cuál fue la sensación de la llegada a Talleres? Y no, la verdad que fue inmensa. Yo ya sabía lo que era porque me lo había enfrentado 2 veces ya, en el Kempes aparte. Con Defensa y Justicia jugamos contra Talleres 2 veces, las 2 veces nos ganaron. Y jugamos en el Kempes y una locura su gente, su hinchada. Y aparte el Kempes, un hermoso estadio, la verdad que es algo hermoso. Y cuando llegué y jugué a favor de ellos, o sea, con la hinchada a favor, nada, es otra cosa. Y la fiesta, por ejemplo, cuando le ganamos 3-0 a Belgrano,
¿sabés lo que fue eso? Tuvieron una hora limpiando los papelitos antes de arrancar el partido, tuve que hacer otra entrada en calor adentro, porque fue furor. Y después contra San Pablo, hay muchos partidos que siempre es una fiesta, pero en esas ocasiones decís, loco, mirá dónde estoy, te parás en el medio del campo antes de arrancar y decís, la gente, qué pasión que tiene, y la verdad que es hermoso. No hay que agarrar un pase ahí porque te linchan. Sí, olvídate, hay que estar concentrado, pero bueno, es fútbol, cambia. Es fútbol y cambia. Che, la música, entonces, como me decís, viste que los Rolling Stones acaban de sacar un tema nuevo. 65 años tienen los muchachos, 75 sacaron, años. ¿Ahora en la cuarentena lo sacaron? Ah, mirá. Así, en realidad es muy loco porque Mick Jagger contó que lo había grabado hace un año y que lo había dejado en un estudio de Estados Unidos. Y se llamaba Ghost City o algo así, como Ciudad Fantasma. Y habla de eso, de andar solo por una ciudad completamente abandonada. Y coincidía tanto con esto de la cuarentena. Oh, justo, que lo publicaron que ayer. Sí, claro. Después fíjate. ¿Lo habrán apurado el tema? Después fíjate en YouTube que está buenísimo. La verdad, dale, que está bárbaro. Lo voy a buscar después. No sé si has estado viendo algunas bandas que graban cosas, ¿viste? Cada uno desde su casa, no sé si... Sí, y a Ciro, lo miro todos los días. Ciro toca cada rato, hace un vivo en Instagram y se pone a cantar. Sí, y el sí, otro día sí, subió está... una. Los otros días en Instagram... Tocando todo en diferentes lados. Sí. Nosotros tenemos una... Yo tengo una banda de blues terapéutica. Ah, eso te quería preguntar. Comentá un poco de tu banda de blues. Yo tengo una banda de blues que la hicimos en un bar. Y como a mí me pasa lo mismo que a vos, que los fines de semana laburo, los martes nos juntábamos con unos amigos en un club de Córdoba que se llama El Mentidero. Y zapábamos. Y ahí fue el Dani Guardia, que era el cantante de la barra, otro amigo mío que cantaba en un grupo que se llamaba Cuatro Lilo, otro que tocaba, y nos juntábamos a zapar blues, porque a todos nos gusta el blues. Y un día nos dimos cuenta que siempre éramos lo mismo, y le pusimos Los Mentidores, que es el nombre del bar donde tocábamos. Claro. Y tuvimos la posibilidad de tocar en Rafaela. Ah, sí, vos sabés que te iba a decir, me comentó mi hermana que te vio que tocaste acá en Rafaela. ¿Qué te pareció Rafaela? Divino, ya te dije que los quería mucho por lo de La Renga, que me habían tratado bárbaro, que estuve 7 días laburando en el show de La Renga, y que me acuerdo que íbamos todas las noches a un bar de rock, que no me acuerdo cómo se llama, y obviamente vos menos, a lo mejor tu hermano o tu viejo se acuerdan, era un bar famoso, un bar de rock. ¿De ahí Rafaela? ¿Rafaela? ¿Blue sí. Bar, no? No me acuerdo, pero era muy famoso de rock, y ahí íbamos todos los días, y la verdad que la pasé muy bien, y ahora fui a tocar en un festival de rock y había un montón de bandas de Rafaela muy buenas. Uno que se llamaba Planeador, ¿puede ser? ¿O algo así? Ah, no tengo idea. Acá Rafaela, el único que escucho es a mi hermano. Olvídate. Escucho la banda de mi hermano y al Ale del Bono, que a veces mi hermano toca con él. ¿Cómo se llama la banda de tu hermano? Monstruo, con dos S. Monstruo. ¿Monstruo? Sí. Bueno, después mandame material a ver si lo metemos en el cojín ahora que tenemos contactos. Dale, te mandamos. Ahora hace poquito sacó otro disco, lo subió a Spotify, así que lo metemos por ahí. Lo metemos los monstruos tempranito antes del plan de la mariposa. Claro, mira, no hace cosas que a la gente le guste también, como el plan de la mariposa, ¿sabes qué? Se van para arriba. El famoso Pablo Pochettino, olvídate. Escuchá, Poche, ¿no te animás a tocarte algo en la viola si te vemos tocar? Dale, te toco una partecita de la canción. Somos nosotros dos, nomás no nos ve nadie, no te calenté. La franela, ¿te parece la franela? Lo que vos quieras. A ver. Lo que vos quieras. A pedido del público, bueno. Estamos acá tomando unos mates y vamos a cantar una cancioncita. Escuchá. ¿Sabés que estoy pensando que... ¿Qué? Que el beso también podés tocar en el cojín o no? ¿No? No me subo ni porque me paguen, olvídate. ¿Y no te imaginás en un homenaje a Talleres, a las glorias de Talleres, antes de que empiece el partido con la camiseta de azul, tocarte un par de temas? No, eso sí, pero de acá cantar, ay, ¿sabes qué? Te canto una canción de Talleres, de la hinchada, no te canto una canción acústica ni en pedo. Estaría bueno, ¿eh? De la hinchada. Y además, imagínate, vos amplificado, cantando un clásico de Talleres, como el de La Mosca, y toda la gente acompañándote con coros. Tremendo. ¿Sabés lo que sería eso?
Muchachos, ¿sabes qué? Me muero. Bueno, Andrés, toma nota, por favor, ya que estás viendo, Andresito. Escuchá, acá hay uno que me dice, Tomás, tu gol y asistencia perfecta, dice uno. Y mi gol fue contra San Pablo. Y asistencia perfecta, no sé. La verdad que no sé. Pero el gol a San Pablo fue hermoso, por Libertadores, muy lindo. En el y Kempes. Otro dice, ¿quién es el más rockero y quién es el más cuartetero del plantel? Y el más rockero, claramente yo, porque hay muchos que no tienen idea del rock por ahí. Y cuartetero, Guido Herrera. Guido Herrera, el arquero nuestro, es muy, muy cuartetero, mal. ¿Es muy cuartetero? Ataja alevoso ese animal. Ataja animal ese. Sí, es un crack. Para mí uno de los mejores del fútbol argentino, lejos. Lejos mal. Bueno, vamos, llegó la hora de la verdad. No la puedo estirar más, negro. Yo hice todo lo posible para estirarte, no tenés que tocar. Dale, dale, dale. Voy a cantar una de Callejeros. A ver, una de Callejeros. Vamos con Rehén de Callejeros. A ver. Uy, temón. Esa es, hay mucha protesta en esta canción. Graben, pongan todos los grabadores. A ver. Verla otra vez, aunque sea una vez, y que no sea ni un sueño, o cuando fume sin alcohol. Que la gila me deje de llamar Fontanet en vez alto. Fontanet, que la papada no me crezca más. Que se acaben los vivos, los idiotas, el hambre o esta política que es más o menos lo mismo y ya no da para más. El mensaje para Dios lo llevamos a San Pedro de la puerta de tu cielo y no lo vamos a soltar ni a matar. Solo nos cansamos de rezar por milagros. Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad. Por ver crecer a tus hijos como si fueran míos. Explícame qué pasó con mi vida, que me siento tan viejo ya. Ahí va un poquito de Rehén. ¡Vamos! Hasta la voz es parecida, mal. ¿Eh? Hasta la gente me dice que tengo parecida a la de Callejeros. Sí, la voz parecida a la del Pato. Después le voy a contar en estos días cuando lo llame, que le voy a contar que estuve charlando contigo y que hiciste una canción. ¿Cómo se satiriza él contale, mismo? ¿No? Que me mande un saludito. Que me mande un saludito. Le voy a decir que te mande un saludo. Che, Poche, qué cuando grande, Pato. El fútbol trae pasiones, ¿no? Y como todas las pasiones, por ahí son así, en las que hay que estar atentos, todo. ¿Cómo te trata la gente de Talleres? Y mira, la verdad que yo los primeros 6 meses fue, o sea, llegué como un refuerzo y no llegué en óptimas condiciones y eso por ahí no me iba muy bien en el equipo, yo era muy nuevo en el plantel y bueno, por ahí los primeros 6 meses costó un poco, pero después, una vez que me adapté a Córdoba, me adapté al equipo, al plantel, la verdad que la gente me demostró mucho su cariño y al correr de los partidos, la verdad que me sentí muy cómodo, ya me adapté y la verdad que es un lindo club para jugar por la gente, por la pasión que te muestra y hoy en día estoy muy, pero muy contento acá, la verdad que me tratan excelente. Pues sabes que hay un chico que se llama Franco López que pregunta qué recuerdos traes del partido del Morumbí. Y la verdad que muchos, muchísimos. Fue, bueno, ese partido, como te decía antes, que se vive con nerviosismo, ansiedad, antes de jugar. Y bueno, una vez que entras a la cancha te olvidas de todo, pero la verdad que la gente se veía en videos de Instagram el día anterior, mucha gente que viajaba, que hacía cola para las entradas. La verdad, hubo una multitud, llenó la tribuna en el Morumbí, la verdad fue hermoso, y haber pasado, clasificado, porque en ese partido empatamos, pero habíamos ganado 2-0 local, la verdad que fue tremendo. Se escuchaba en un momento la gente tapando a todos los de San Pablo, cantando como loco, y nosotros teníamos una alegría inmensa dentro de la cancha jugando, y se veía que,
acercaban los minutos de terminar y la gente saltando, revoleando la remera y todos nosotros ahí abajo, una vez que terminó el partido, saltando, cantando con ellos, que hay muchas fotos de ese momento y la verdad que cada vez que lo veo o algo se me eriza la piel, es tremendo. Fue muy lindo. Qué bueno. Bueno, Poche, querido, te tengo que ir dejando. Mandar un abrazo grande a tu viejo, a tu hermana, a tu hermano, a todos. Ojalá puedas hacer alguna gira con alguien por Rafaela. Y desde ya te aviso, decirle a los chicos que te pasen mi número, estás invitado a cualquier concierto de rock que hagamos en Córdoba en tus momentos que puedas, que no sean partidos. Y ojalá que se te dé, así podés ir a shows, que ahí en Córdoba hago un montón. Dale, muchas gracias. Y trae más bandas acá, Rafael, olvídate. Hay muchos apasionados acá, mis amigos también son muy rockeros, irían a todos los recitales, así que vendría bien el rock acá, hay que ver cuándo se puede, ¿no? Por el tema este. Pero nada, para mí fue un honor hablar con vos, la verdad que sos un gran tipo y bueno, espero que tengas éxito en todo lo que se te viene. Y obviamente Rafaela siempre, siempre invitado, es una linda ciudad. Y bueno, cuando estés en Córdoba y haya algún recital entre semana, tranqui, hablamos y más vale. Ahí. Y escuchá, y cuando venga Ciro a tocar a Córdoba, si no podés ir a verlo porque jugás y qué sé yo, nos juntamos en algún horario con él en el hotel y te lo presento, así charlas un rato con él. Sí, para mí sería un sueño, olvídate, muy lindo. Dale, bueno, olvídate, lo hacemos. Y bueno, sí. Y si llega a tocar, grabámelo y me lo mandá. Dale, loco, mucha suerte y que vuelva a Talleres, la puta madre. Nos vemos, chao. Dale, nos vemos, chao. Hasta luego. Chao, loco. Chao.